Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2. Y sí, ya en el equipo ya tenemos a uno de tipo agua que es Pinky, la Frillish, Uraña. Y hemos vencido a todos los entrenadores que hay en la ruta 7. Y pasando por la barra, por las barras de equilibrio. Y ahora estamos frente a la Torre de los Cielos, en donde vamos a entrar. Y ahí tenemos a la profesora Ancina. Uf, me equivoqué botón. Otra vez me equivoqué botón. En fin, voy a ponerme el Saori y hablar con esa señorita. En lo alto de la torre hay una gran campana. Se dice que al tañerla, las almas durmientes se hallan la felicidad. La Torre de los Cielos, en realidad, es un lugar de reposo. Nadie sabe con seguridad si la construyeron aquí porque había un grupo de muy numerosos de Pokémon de tipo fantasma y tipo psíquico. O si fue tras su construcción que se trasladaron aquí. Entonces, ¿qué tal te ha ido con Gerania? Anda, pero ¿qué veo? Si ya tienes la medalla Jet. Ahora el avión ya puede despegar. Gracias por responder a mi llamada. Toma esto como agradecimiento. Pruébalo, no te cortes. Y tenemos el huevo suerte, que aumenta la experiencia. Sí, en otras palabras, duplica la experiencia. Y sí, antes de nada voy a explorar la Torre de los Cielos porque... Sí, voy a explorar la Torre de los Cielos. Y ya que estamos ahí, voy a explorarla. Y enfrentarnos a todos los entrenadores que hay por ahí. Siento que una energía indescriptible fluye por mi cuerpo. Nos enfrentamos a la Medium Tañi. Y sacamos Charna. Y ahí tenemos a Guerrero. Detecto el movimiento vuelo, pero no lo voy a usar. Ida y vuelta. Si no da la derrota, entonces otro lo hará. Y no va a ser Ganon por seguridad. Por seguridad no va a ser Ganon porque... Muna es tipo psíquico y Ganon es tipo lucha, lo cual les haría una clara desventaja. En su lugar colocaré a Electra. Ya de paso podría ser el Voltorb. A ver si aguanta el cambio a voltaje. Y listo. A Voltorb limpio. Falló la hipnosis. Y bueno, ¿por qué no derrotar a Muna con un as aéreo? Y Aguivero aumenta de experiencia y Pinky también. Ninguno aumenta de nivel. La energía me abandona. Me siento chof. Y sí, estamos como que hay ciertos lugares donde son cementerios en cada región. Esto tiene la Torre Lavanda, Coen, el Monte Pírico, Yoto, bueno, digo, si no, no me acuerdo el nombre de un lugar de reposo de los Pokémon, del cementerio de los Pokémon. Y Yunua tiene la Torre de los Cielos. Vamos a ver qué Pokémon sale.
Un Litwick. Y sí. Bueno, ¿por qué no? Si no cae derrotado, entonces lo atrapo. La verdad no me interesaban tanto Basculin como Alomomola porque, bueno, no me interesaban. Simplemente como para capturarlos. Y bueno, ya que Aguirre aumentó el nivel, voy a colocar a Ganon. Y por si algo, lo cambio para así. En caso tal de que se enfrente a uno de tipo psíquico. La luz de mi querido Litwick ilumina la senda de mi victoria, hacia mi victoria. Fuego contra fuego, pues. Entonces será fuego contra. Aunque no sería muy buena idea porque puede tener absorbe fuego, así que mejor cambio a Ganon. Es una lástima que no que ya haya reemplazado el tumbarrocas, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Bueno, colocaría Pinky Peona, no sería muy buena idea. Así que voy a colocar Electra. Bueno, si Lily, tampoco sería muy buena idea colocar a Litwick, ya que es tipo fuego. Y le puede hacer daño, mucho daño, debido a que es tipo planta y acero respectivamente. Voy a tirar golpe trueno. O podría usar volteo cambio para zafarme de la confusión al cambiar. Voy a tirar golpe trueno. Sí, golpe trueno. La quemadura, el fuego fato. Entre la confusión y el fuego fato pueden llegar a ser un fastidio. Y sí, menos mal, ya se le acabó la confusión. Y bueno, con eso ya acabamos con Litwick. Y sí, ya tenemos Electra quemada. Pinky aumenta el nivel. Y va a aprender viento asesiago, que por supuesto va a aprenderlo. Viento asesiago. Y le ganamos a Mirta. Ay, ¿cómo he podido perder con Litwick a mi lado? Bueno. Oh, qué planchazo. He perdido. Me he quedado toda chafada. Y ahora voy a colocar a... Bueno, voy a... No. Bueno, voy a ir a... Ups, me equivoqué botón. Y voy a curarle la quemadura a Electra con el anti-quemar. Y a darle el agua fresca a Electra para curarla. Aunque, bueno, debería ponerle la casilla para así acceder sin tener que quitar el Saori. Aunque, bueno, me fui a las vallas, pero da igual. Igual hay ¿cómo decirlo? Bueno, puedo pasar de un bolsillo a otro en ese menú. De todas maneras. Podría poner el repelente, pero no sería muy buena idea porque si no, no le pelearía a Pinky. ¿Qué hacen dos entrenadores cuando se encuentran? Pues está claro, combatir. Y bueno, nos enfrentamos a... Pokéfan Silvestre. Y sí, ahí tenemos a Clefairy. Y sí, un oponente perfecto para Ganon. Aunque claro, si no cae en el gran encanto de Clefairy, lo cual puede ser una... Me va a tocar, tendría que cambiarlo.
debido a que reduce las posibilidades de atacar. Masa cósmica, que le aumenta las defensas. No es secreto que Clefairy y su línea evolutiva son unos tanques, pero igual no pueden contra la fuerza de Ganon. Y bueno, les ganamos. Ay, no estoy para ya no estoy para esos trotes. Ahora sí, vamos al siguiente piso. Vamos a enfrentarnos a esta señora. Y hay un objeto por ahí, detrás. ¿Eh? ¿Quieres combatir conmigo? Perfecto, tengo un Pokémon muy fuerte. Nos enfrentamos a la Pokéfan Galatea. Y saca a Kupchu. Vaya, vaya. Ahí tenemos a Kupchu. Y sí, Kupchu puede salir en la hierba alta durante el invierno. Aunque no lo he logrado, no he llegado a verlo. Y bueno, con un golpe de calor, acabamos con él. De un solo golpe. ¡Ay, es verdad! Que ya no está conmigo. Mostremos a las almas dormidas el esplendor de la vida. Estamos frente al Medium Flavio. A Espion, y sí. Creo que sería muy buena idea cambiar a Ganon porque, bueno, Espion es de por sí es un Pokémon, es de los Pokémon más rápidos que hay. Así que voy a colocar a Borels, que resiste los ataques físicos, psíquicos, por ser tipo acero. Ahorita que caigo podría enseñarle tijera X, cana. Luego pensé que no. Que tendría que quitar excavar. Lo más probable es que tenga que quitar excavar, pero no. Lo necesitaré por si quiero salir de alguna cueva o algo por el estilo. Para no tener que gastar las cuerdas subidas. Ya al llegar a la liga, ya veré si cambio excavar por tijera X. Y Pinky aumenta el nivel. ¿Has captado la señal? Vamos a ver qué Pokémon sale. Vamos a ver qué hay en ese objeto. Un revivir. Vaya, vaya, qué irónico. Un revivir en un cementerio. Eso es muy irónico, ¿no creen? He venido aquí para indagar sobre el fin del mundo, pero no lo consigo. A lo mejor si combato con mi Pokémon, podré verlo más claro. Y nos enfrentamos a Telémaco. El GM. Vamos a ver si Ganon puede con el GM. Sí, ¿por qué no? Golpe calor. Aunque podría intentarlo con nitrocarga en caso tal de que no fuera lo suficientemente rápido. Y sí, con el peso de Ganon fue suficiente para derrotar a alguien. Pero no sé si el peso de Ganon pueda contra Dotion. Vamos a ver. Vamos a ver si es suficiente peso para derrotar a Dotion. Y sí. Y Ganon aumenta de nivel, por lo que es, ya se sabe de sobra qué significará todo esto. No voy a aprender buena baza. Y le ganamos a Telémaco. Y se viene la evolución.
Sí, la evolución de nuestro Pokémon inicial, Ganon, está evolucionando. Ganon evoluciona a Embouchure. Y sí, Ganon evoluciona a Embouchure. Y ahora sí, ya tenemos. Ahora solamente nos faltaría por evolucionar Pinkie y Electra. Siendo esta última que evoluciona con un objeto. ¿Necesitas una enfermera? Muy bien, si me ganas, curaré a tu equipo Pokémon. Que comience el combate, pues. La enfermera Selina. Y sí, vaya, vaya. Que esta va a ser una muy sencilla. Esa batalla va a ser muy sencilla. Ahí tienen, vamos a probar el nuevo poder de Embouchure. Y sí. Es el momento. Sí, el peso de Pignite puede ser brutal. ¿Te imaginarías el peso de Embouchure? El peso de Embouchure como que ultra poderoso. Y le ganamos a la enfermera Selina. Oh, pero si tu equipo está perfectamente. Bueno, hemos gastado unos PPs. Muy bien, es hora de curar a tu equipo. Mi trabajo consiste en curar Pokémon. Ahora vamos al siguiente piso. Disculpa, joven, ¿te importaría librar un combate contra mí? Por supuesto. Con el Ganon ya evolucionado. Ahorita que caigo, debería mirar si hay alguno que falta por levelear. Bueno, por estar a la par del resto de mis Pokémon, aparte de Pinkie, que con su repartida experiencia va a terminar alcanzándolos. Y sí, ahí tenemos a Roselia, el cual caerá de un golpe calor. El peso de Ganon. Y le ganamos a Pitu. Al final no he podido evitar llamar por su nombre a otro Pokémon. Y nos enfrentamos a una psíquica. Quiero seguir luchando. Eso dicen las almas de la torre. La verdad no sé por qué ponen una torre como un cementerio. La verdad. Qué curioso. Como curiosidad, no sé por qué ponen la torre como cementerio. Y bueno, me imagino que va a recibir la habilidad momia, pero es lo que hay. Igual todos los ataques de Ganon son de contacto. Tanto nitro carga como golpe calor. Pero no creo que eso afecte mucho a Ganon. Ya que su habilidad solo se activa cuando está muy poca vida. El carbón. Ya el cual potencia. Es pot potencia el golpe calor más el peso que tiene. Bueno, más bien la diferencia de peso, lo cual es mucha. Y sí, este movimiento es perfecto para Ganon, para Embouchure, porque es uno de los Pokémon más pesados. Y sí, ya casi está a punto de aumentar el nivel. Y tenemos Garra Umbría. Dudo que Pinkie pueda aprenderla. Igual prefiero tenerla como atacante especial que como física. Aunque tenga que usar la MT, la Mio Cascada. Aunque no la. Cuando la tenga, claro.
Igual tengo que, igual tendría que hacer, o sea, darle cascada. Ahora sí, vamos a usar empujón. Igual voy a Ciudad Fallensa, al Pokémon World Tournament, para así hacer que Gano aprenda un movimiento de tipo lucha más o menos decente en cuanto a poder. Porque empujón, si bien ataca muchas veces, rompe la robustez. Igual depende de si dan dos o tres, o cinco, de dos a cinco, o a cinco, de dos a cinco golpes. Ya sería cuestión de suerte. Y le ganamos al Duque Cain. ¡Oh! Mucho, mucho mejor de lo que esperaba. Ahora voy a ir a cambiar de Pokémon. A Ganon por Electra. Y sí, ya está, ya Pinky ya está a la par. Solamente faltan 6 niveles y ya. Y ya estará a la par del resto. Ahí tenemos a el GM. Vamos a ver si podré capturarlo o no. O me lo cargo o lo capturo. No aguanta, así que voy a capturarlo. No aumentará la experiencia para Pinky, pero igual. Me imagino que ese era o tipo eléctrico, ese poder oculto era tipo eléctrico o tipo veneno. Considerando que Borels es tipo tierra y acero. Y que no le afecte el poder oculto. Oh, y falla la Pokazo Ball. Me imagino que no funciona aquí. No, voy a seguir intentándolo. La persistencia es la clave. La persistencia es la clave. Y bueno, de dos Ocaso Balls, atrapo a LGM. LGM, Pokémon Cerebro. Según cuentan los rumores, proceden de un desierto desde hace 50 años. Procede de un desierto donde hace 50 años se estrelló un ovni. Y ya sé qué mote voy a ponerle. ET. Y tenemos más PP. Lo voy a reservar por si acaso alguno de mis Pokémon aprende un movimiento de menos puntos de poder. Y vamos a... Bueno, hay un objeto por ahí. Ya casi estoy cerca. La gema fantasma. Y llegamos a la campana. A hacerla sonar. Don. Ding. Don. Y claro, voy a... Ahora sí, voy a usar vuelo. Ya hemos llegado, ahora sí. Antes voy a ir a Ciudad Fallensa. No, vamos a ir al Pokémon World Tournament. Antes de ir a Ciudad Losa para así. Para que Ganon pueda aprender un movimiento de tipo lucha. Otro movimiento de tipo lucha. Que no sea empujón. Vamos a ver. Machada. Sí. Va a aprender Machada. Aunque le baje la velocidad. Aunque contrarresta con la nitrocarga. Es lo mejor que hay. Y Ganon aprende Machada.
Y sí, voy a seguir con nitrocarga por el momento hasta que aprenda algún nuevo movimiento de tipo fuego físico más fuerte que nitrocarga. Ups, me equivoqué botón. Ahora sí, a volar a Ciudad Losa. A volar a Ciudad Losa y a curar a mis Pokémon. Sí, que no se me olvide curarlo como en el episodio anterior, donde costó la derrota de Ganon. Aunque podría hacer que Ganon aprendiera Anillo Himno, pero nada, no me interesa. Ganon, de por sí, lo prefiero con movimientos físicos que con especiales. Aunque bueno, no estaría mal que aprendiera aunque sea lanzallamas. Vamos a ver. Tenemos la insignia profesional del Saori. Y listo. Ahora sí. Antes de cerrar el capítulo, voy a ir al aeropuerto de Ciudad Losa. Y bueno, no voy a. Por el momento, Gerania va esperando porque voy a hacer lo del Pokémon de tipo volador. Y listo. Y ahí tenemos Maya Balls. Sí, eso es cierto. Sí, cuando tenga la insignia piloto magistral. Bueno, pues sí. Hay que usar vuelo varias veces y cosas por el estilo. Parece que las investigaciones de la profesora Encina han llegado a punto muerto. ¿Quieres entonces montar en mi avión? Por su pollo. Jeje, despeguemos entonces. Venga, Gerania. ¿Nos llevas entonces a Pueblo Chamota? Uf, uf. Oh, oye, esperen. Yo también quiero montar en el avión. Quiero realizar unas investigaciones en la montaña Reversia. Anda, Bell. Has venido corriendo porque vienes a realizar. ¿Quieres realizar unas investigaciones? Ya sabía yo que tenías madera de investigadora. Venga, dirijámonos a Pueblo Chamota. Jejeje. Entonces ya está todo el mundo, ¿no? Venga, surquemos los cielos entonces. Y ahora sí, a volar en avión. El avión de Gerania. Y sí, además del líder de gimnasia es piloto. Así como algunos otros líderes que son más que solo líderes de gimnasio. Como he dicho antes. Y llegamos. Bueno, creo que debería explicarle la razón por la que te he traído hasta aquí. Según me dijo Cheren, unos canallas conocidos como el equipo Plasma están planeando utilizar Pokémon legendarios para dominar la región de Teselia. Como bien sabes, en la región de Teselia existen dos Pokémon dragón legendarios, Reshiram y Zekrom. Pero hace 2 años, tanto Reshiram como Zekrom reconocieron la valía de sendos entrenadores, a los que siguen ahora. Por eso el equipo Plasma no debería de ser capaz de emplear ambos Pokémon para sus maquiavélicos fines. Ojalá tenga razón, ¿qué se propondrán? Pues, lo cierto es que todavía desconocemos muchas cosas sobre Reshiram y Zekrom. Por eso me gustaría ver qué opina Lirio, el líder de gimnasio de Ciudad Kaolin, al respecto. Más que nada porque utiliza Pokémon de tipo dragón. Y esa es precisamente la razón por la que te he traído hasta aquí. Quiero que te dirijas a Ciudad Kaolin para hablar con Lirio. Y también me gustaría contar con tu ayuda en caso necesario. ¿Qué me dices? De cabeza y sin casco, pues. Bueno, es una reacción lógica y natural. A lo mejor sería no meterse en los asuntos del equipo Plasma, pero es interesante enterarse de lo que sabe Lirio sobre los Pokémon de tipo dragón. Además, te vendrán de perlas para rellenar páginas de la Pokédex.
Bueno, yo de momento me dirigiré al volcán que hay al este de aquí. He oído rumores sobre un Pokémon raro de tipo fuego que habita en la montaña Reversia y me gustaría investigarlo. Ese Pokémon tipo fuego me imagino que es uno legendario de cuarta generación. A medida que cambian las estaciones, también cambian el paisaje que se ve donde desde el avión. Y si cambia el clima, también cambia el estilo arquitectónico. Creo que así se llama. Y bueno, con eso vamos a dejar el capítulo por ahí. El otro día vamos a explorar Pueblo Chamota. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!